Titulares de hoy en Latinoamérica al Día. Trump dice, los periódicos eliminaron sus patrocinios porque estoy haciendo un gran trabajo. En un mitin en Carolina del Norte, Donald Trump dijo que la decisión de los principales periódicos de no respaldar a un candidato en la carrera presidencial era un respaldo a él, informó un diario. El Post, el Times y todos esos periódicos no están apoyando a nadie. ¿Saben lo que están diciendo en realidad? Porque solo apoyan a los demócratas. Están diciendo que ese demócrata no es bueno, dijo Trump, ante una multitud que lo vitoreaba. Los consejos editoriales de Los Angeles Times y del Post habían escrito editoriales en apoyo a Kamala Harris antes de que sus dueños intervinieran para eliminarlos. Gannett también anunció que sus periódicos no publicarán recomendaciones para el presidente. No sirven para nada y creen que estoy haciendo un gran trabajo. Simplemente no quieren decirlo. Ni Washington ni USA Today, dijo Trump. Felicitaciones. Acabo de enterarme que USA Today no ha respaldado a Trump. Dijeron que no vamos a respaldarlo. Eso significa que creen que ella no es buena. La decisión de LA Times y del Post ha provocado revuelo en ambos periódicos. Varios periodistas renunciaron a sus puestos, mientras que el Post ha perdido 250.000 suscriptores, el 10% de su base de suscriptores, desde que anunció que no apoyaría a ningún candidato presidencial. El Post ha estado realizando campañas de apoyo a candidatos presidenciales desde 1976. El candidato demócrata ha recibido el apoyo del periódico en todas las elecciones, excepto en 1988, cuando se negó a respaldar a ninguno de los candidatos. En un artículo de opinión en el Post, el propietario Jeff Bezos defendió la decisión de no realizar ningún patrocinio. La mayoría de la gente cree que los medios de comunicación son tendenciosos, escribió Bezos. Quien no ve esto está prestando poca atención a la realidad, y quienes luchan contra la realidad pierden. La realidad es una campeona invicta. Sería fácil culpar a otros por nuestra prolongada y continua caída de credibilidad, y por lo tanto, la disminución de nuestro impacto. Pero una mentalidad de víctima no ayudará. Quejarse no es una estrategia. Debemos trabajar más para controlar lo que podemos controlar y así aumentar nuestra credibilidad, escribió. Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado. Trump se burla de Harris por sacar la basura y hace campaña con la leyenda de los Packers Favre. Donald Trump colmó de elogios a la ex estrella de la NFL, Brett Favre, en un mitin en Green Bay, Wisconsin, donde el ex mariscal de campo de los Packers hizo campaña por el candidato presidencial republicano en la última semana antes del día de las elecciones. Gracias, Brett. Qué gran honor, qué gran campeón, dijo Trump, poco después de subir al escenario en el Rich Center, describiendo los dedos de Favre como salchichas, dijo. No me extraña que pudiera lanzar la pelota. Estoy un poco molesto porque creo que recibió más aplausos que yo y no estoy contento, continuó Donald Trump, bromeando sobre la ovación que recibió Favre en un condado que Trump ganó por poco en 2020. Trump apareció en el escenario con un chaleco de seguridad naranja, después de viajar en un camión de basura para llamar la atención sobre un comentario ofensivo de Joe. Además de esto, reavivó una controversia diferente al retomar su promesa de proteger a las mujeres de nuestro país. Después de quejarse de que sus propios empleados le dijeron que era inapropiado, Trump insistió, «Lo voy a hacer, le guste o no a las mujeres». Trump se unió a Favre del estado clave a solo 6 días de las elecciones. En una señal de la importancia del estado, la oponente demócrata de Trump, Kamala Harris, estaba haciendo campaña simultáneamente en Madison, un estado de mayoría demócrata, a aproximadamente 2 horas y media de distancia en auto. Favre, quien ganó 3 premios al jugador más valioso de la NFL y un Super Bowl para Green Bay en la década de 1990, elogió a Trump antes de que llegara el presidente patriota y le dijo a la multitud
al igual que la organización de los Packers, Donald Trump y su organización fueron ganadoras. Estados Unidos de América ganó con su liderazgo, dijo Favre. Al apoyarse en Favre, Trump está aprovechando el profundo y leal apoyo del Estado a los Packers y la ex mariscal de campo estrella del equipo. Pero Favre también viene con un mayor bagaje tras verse envuelto en el escándalo del gasto social de Mississippi. Favre, de 55 años, no enfrenta cargos negativos, pero se encuentra entre más de 3 docenas de personas o grupos que están siendo demandados, mientras el Estado intenta recuperar dinero malgastado. Favre ha devuelto poco más de 1 millón que recibió en honorarios por conferencias financiadas por el programa de asistencia temporal para familias necesitadas. El auditor de Mississippi, Chad White, un republicano, ha dicho que Favre nunca se presentó a las conferencias. White también dijo que Favre todavía debe casi $730,000 en intereses. Mississippi ha sido uno de los estados más pobres durante décadas, pero solo una fracción de su dinero de asistencia social federal ha sido destinado a las familias. En cambio, el Departamento de Servicios Humanos de Mississippi permitió que personas bien conectadas malgastaran decenas de millones de dólares de asistencia social entre 2016 y 2019, según White y los fiscales estatales y federales. Un grupo sin fines de lucro llamado Mississippi Community Education Center realizó 2 pagos de dinero de asistencia social a Favre Enterprise, la empresa del atleta, $500,000 en diciembre del 2017 y $600,000 en junio del 2018. El dinero de TANF se destinaría a un estadio de voleibol en la Universidad del Sur de Mississippi. Favre aceptó liderar los esfuerzos de recaudación de fondos para las instalaciones de su alma mater, donde su hija comenzó a jugar en el equipo de voleibol en 2017. Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado. Presidente del Partido Republicano dice: Trump juega a la ofensiva en los estados azules. Donald Trump está pasando a la ofensiva, visitando estados que normalmente votan por los demócratas a nivel presidencial, dijo el presidente del Comité Nacional Republicano, Michael Wadley. Donald Trump está jugando la ofensiva en este momento. Estamos viendo números, estamos viendo indicadores que nos muestran que esos estados pueden estar en juego, dijo Wadley en un medio. Trump visitó New York para un meeting en el Madison Square Garden y aparecerá en Nuevo México y Virginia. A principios de este mes realizó un meeting en California. También está haciendo campaña en Nevada, un estado que generalmente vota por los demócratas, pero que se considera un estado clave en el campo de batalla. Wadley dijo que tiene confianza en los 7 estados en disputa. Lo que estamos viendo ahora mismo en los estados en disputa es que Donald Trump sigue teniendo una ventaja pequeña, pero duradera. Dijo, creemos que estamos en una excelente posición, dados los votos anticipados y los votos en ausencia a su favor, para esperar que lleguemos a esta jornada electoral con una gran oportunidad de ganar. Mientras Trump está a la ofensiva en los estados azules, Wadley dijo que Kamala Harris está a la defensiva. Está jugando a la defensiva en términos de su mensaje. Está jugando a la defensiva en términos de sus encuestas, dijo. Está jugando a la defensiva en realidad en términos de tener que retirar recursos de estados como Carolina del Norte. Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado. Los republicanos prevén obtener una mayoría de 52 escaños. Los republicanos predicen que recuperarán el control del Senado con al menos 52 escaños, ya que las carreras contra los demócratas en ejercicio se han reducido a varios estados clave. En este punto tenemos que tener 52, dijo un agente del Partido Republicano a un medio, señalando que solo en Ohio los republicanos gastaron más de $20 millones que los demócratas en la campaña que enfrentó al republicano Bernie Moreno contra el demócrata titular Sherrod Brown. Si no podemos ganar una carrera con ese nivel de gasto, en un estado en el que Donald Trump va a ganar por entre 8 y 10 puntos, eso es un fracaso, añadió el operador. Se considera ampliamente que Ohio es el estado con mejor oportunidad para el partido de conseguir un escaño después de Virginia Occidental y Montana. En Virginia Occidental, el veterano senador Joe Manchin, que en los últimos años cambió de partido,
Del demócrata al independiente se retira. Se espera que el gobernador republicano Jim Justice, una figura popular en el estado republicano, derrote al alcalde de Wheeling, Greg Elliott. Ambos aspiran a su primer mandato en un cargo federal. En Montana, otro senador republicano clave, el republicano Tim Sheehy, sigue manteniendo una ventaja sobre el senador demócrata John Tester. Una encuesta reciente de un medio, Emerson College, exactamente, sitúa a Sheehy con una ventaja de 4 puntos sobre Tester, y otras encuestas muestran que su ventaja es casi el doble. La carrera de Ohio muestra a Brown y Moreno empatados en una carrera reñida, con la ventaja de Brown reducida a un punto. Vemos exactamente el mismo patrón de encuestas para Bernie Moreno que el que vimos para J.D. Vance, dijo Jason Thielman, director ejecutivo del Comité Senatorial Republicano Nacional, NRSC, en un almuerzo de la Ripon Society, refiriéndose al senador republicano de Ohio, que es compañero de fórmula de Trump. Agregó que según encuestas internas, Moreno mantiene una ventaja de 2 a 3 puntos. En 2022, Vance derrotó al entonces representante Tim Ryan por 6 puntos porcentuales para ganar la carrera de Ohio. El informe político no partidista Cook Political Report ha colocado ambas contiendas en su columna de empate, así como también a Michigan. Pero los agentes de Wisconsin dijeron que los hombres con tendencia republicana han logrado que la carrera entre la senadora demócrata Tammy Baldwin y su rival republicano Eric Holt esté casi igualada. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.